Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Inmunidad celular. En el INTA Castelar se dicta este curso orientado a bovinos y porcinos, único sobre esta temática en toda Latinoamérica. Argentina, góndola del mundo. En la asamblea de la OIE, el SENASA fortaleció relaciones bilaterales con países potenciales compradores de nuestra producción agroalimentaria. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. La idea de sembrar pasto llorón es justamente mejorar la oferta de forraje, un forraje de un poco mejor calidad que lo que puede llegar a ofrecer el pastizal natural. Bueno, de esa manera también se pueden recuperar áreas que han sido degradadas, sobrepastoreadas, recuperarlas relativamente rápido con la siembra de una pastura. Y bueno, la idea de probar otra maquinaria es justamente buscar un método que sea más amigable con el ambiente y a la vez también más económico, ¿no? Porque el hecho de realizar varias labranzas para la siembra es también bastante caro. Si bien la agencia de la Quiaca lo ofrece a los productores a precio subsidiado. Comenzamos con las noticias de esta mañana. Durante la sesión de la Asamblea de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal realizada en París, la delegación argentina representada por el SENASA mantuvo distintas reuniones bilaterales con varios países a quienes se interesó en la producción agroalimentaria nacional con el fin de sumar mercados de exportación. La 86ª sesión general de la Asamblea de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal, realizada en París, resultó el marco propicio para que la delegación argentina, representada por el SENASA, estrechara relaciones bilaterales con varios países con el fin de sumar mercados a nuestros agroalimentos. La delegación del SENASA fue encabezada por el Director Nacional de Sanidad Animal, Ricardo Maresca, e integrada por la directora de Normas Cuarentenarias, Jimena Melón, y la coordinadora de Relaciones Internacionales, María Inés Vica. Mi función principalmente es la de mantener reuniones bilaterales que sean de interés para nuestro país, aprovechando la asistencia en este ámbito de ahora ya 182 países, con un miembro nuevo que se ha sumado en esta última reunión, con lo que ahí hay una variedad de oportunidades para poder avanzar, para poder pedir alguna información adicional. Los otros países inclusive aprovechan esa oportunidad para, aunque sea 5 minutos, pero ver cómo estamos, si hay alguna cosa que ahí mismo se pueda facilitar. Están todos presentes y es una excelente oportunidad para estos acercamientos. Y también estrechar vínculos, eso es muy, muy importante. Durante el encuentro internacional, la delegación argentina se reunió bilateralmente con representantes de países de distintos continentes a los que interesó sobre diferentes productos agroalimentarios nacionales. Nos reunimos con Rusia, con Canadá, con Singapur, con China, con Japón. También tuvimos encuentros con Guatemala. Por otra parte, también tuvimos reuniones con Paraguay, con Uruguay, Bahrein, de lo más variado. Hemos llevado temas de interés nuestros, cuestiones que ahí mismo pedimos a ver si se puede dar celeridad a algún u otro tema, presentar algún interés que nosotros tengamos al otro país. Contamos con las autoridades máximas de nuestras contrapartes, con lo que es una buena oportunidad porque estando la autoridad máxima es crear un compromiso. Ustedes háganme saber qué es lo que necesitan y me lo mandan directamente y se establece un vínculo de un nivel que nos facilita muchísimo después para continuar con el desarrollo y el proceso de estos trámites, gestiones. Asimismo, escuchó de parte de los demás países consultas y requerimientos sobre nuestra producción agropecuaria. En algunos casos, el encuentro fue pedido por el otro país.
por cuestiones que ellos tienen interés, que pueden pasar desde animales vivos hasta, obviamente, nuestras carnes, nuestros productos. De esta forma, el Estado Nacional, a través de sus organismos técnicos competentes, contribuye a sostener los mercados de exportación de la producción agroalimentaria argentina. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 927 bovinos. Novillos de consumo, se pagó un máximo de 38 pesos el kilo. Overos negros, hasta 35 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 28 a 41 pesos con 50 centavos el kilo, vaquillonas de 30 a 40, terneros hasta 45 pesos el kilo, vacas buenas de 20 a 35 pesos con 50 centavos el kilo, vacas conserva buena de 17 a 20 y toros buenos con un máximo de 34 pesos el kilo. Se llevó a cabo el curso internacional de inmunidad celular bovina y porcina en el INTA Castelar y este es el único curso sobre esta temática dictado en Latinoamérica y en idioma español. Hemos organizado un curso, el curso internacional de inmunología bovina y porcina por segunda vez. Y tercero, el curso de inmunología bovina. Participan investigadores del INTA, de nuestro instituto y de otros institutos especialistas y también algunos investigadores de otros lugares del país como docentes. Colaboran todo el grupo de inmunología e inmunomoduladores que se ha especializado en toda esta área que estamos dictando y, por supuesto, tenemos a la invitada, la doctora María Montoya, como especialista en inmunidad de cerdos. Nosotros hace años trabajamos en inmunidad de bovinos, de modo que esa es nuestra especialidad. Creemos que también es muy importante conocer más sobre cerdos, inmunidad y vacunas. Bueno, el objetivo de este curso es difundir conocimiento y las herramientas que existen para evaluar en especial inmunidad celular en bovinos y porcinos, que es un área un poco más difícil de abordar porque en general la gente evalúa la parte de inmunidad, o sea, los anticuerpos. Nosotros trabajamos en conjunto con la doctora Mongini, que es de CONICET, pero trabaja ya hace un tiempo en conjunto y trabaja ahora en este momento en el mismo INTA, y también con la doctora Montoya, que es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Española. Esta colaboración realmente enriquece todo el curso porque cada uno tiene su expertise y colabora con eso. Tengo el privilegio y el honor de participar en este curso de inmunología bovina y porcina, que surgió a partir del curso de inmunología bovina que se planteó aquí en el INTA, al que después yo me incorporé con mi experiencia en inmunología porcina. Una de las características más importantes del curso es que no solo es teórico, sino también práctico. Es decir, nosotros explicamos técnicas que los alumnos, los interesados, pueden aplicar en sus estudios, pero no solo en un pizarrón, sino también les explicamos en el laboratorio cómo se elaboran. Eso es muy importante porque existen cursos teóricos de inmunología, pero muy pocos prácticos porque se necesitan laboratorios, personal especializado, etc. Otro tema importante es que este curso se dicta en español. La mayoría del lenguaje científico se realiza en inglés, las comunicaciones se realizan en inglés y la verdad es que nuestro objetivo era que Hispanoamérica y España estuvieran involucrados en un curso en el cual se dictaba en español y se pusieran al alcance de los estudiantes técnicas novedosas que ellos pudieran aplicar en sus estudios. El INTA dentro de Hispanoamérica está generando un conocimiento que está compartiendo no solo dentro de la Argentina, sino también a otros países de Hispanoamérica. Esperemos que en las próximas ediciones podamos contar también con el apoyo del INTA y de otras organizaciones y sociedades científicas que quieran apoyarnos en este curso y por tanto podremos, por ejemplo,
ofrecer y ofertar más becas o de mayor cuantía. Nuestros saluditos de Facebook de cada mañana para María Paz y Chausti de Río Negro y también para Mariela Páez de San Juan. Un beso grande para ellas dos. Compartimos ahora nuestro espacio agroimpositivo junto al especialista Alejandro Larrué. En el mes de abril comenzó a funcionar el sistema informático SIC Bodegas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que permitirá hacer las gestiones y comunicaciones correspondientes a las operaciones de inspección y aprobación de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportación de granos, productos y subproductos que requieran posterior intervención del organismo en la certificación de la mercadería que se exportará. Este sistema tiene como objetivo mejorar los controles previos a la carga de las bodegas y tanques conforme a los requisitos equivalentes exigidos por los mercados de exportación para el transporte internacional de granos. El SENASA tiene a su cargo supervisar las tareas de verificación de las bodegas y tanques por parte de las controladoras y certificadoras de granos inscriptas en sus registros e intervenir en caso que surjan discrepancias entre los diferentes operadores. Las agencias marítimas son las encargadas de nominar a las empresas de control que intervendrán en estas tareas. Solo deben solicitar control al oficial para inspección de bodegas y tanques en los casos que las requieran las autoridades de los países importadores. Las empresas de control designarán a los verificadores de bodegas que intervendrán y luego de su inspección enviarán el certificado de aptitud de carga de las bodegas emitido a través del sistema en la oficina del SENASA con jurisdicción sobre la terminal de carga. El SENASA solo iniciará la inspección de carga una vez recibida a través del sistema la documentación requerida. El ingreso del sistema SIC Bodegas debe hacerse mediante la página web de la AFIP. Allí mismo se encuentran los manuales operativos para cada rol de usuario. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 24 pesos con 40 centavos y para la venta en 25 pesos con 40 centavos. El euro para la compra cerró en 29 pesos con 60 centavos y para la venta en 30 pesos con 60 centavos. Las bolsas todas tuvieron un cierre positivo, tanto Merval, Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, de 2,10%, 1,80%, 0,70% y 1,40% respectivamente. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento Jujuy 6 grados 2 décimas, Salta 5, Tucumán 4,7, Catamarca 7,5, Santiago del Estero 1,8. Nos vamos a la región NEA. En Formosa 12 grados 3 décimas, Resistencia 11, Posadas 17, Corrientes 11,2. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 9 grados 4 décimas, San Juan 2,3, San Luis 3,2, Mendoza 1,8. En la zona centro estas son las temperaturas para las capitales. Córdoba 0 grados 6 décimas, Santa Fe 5,8, Paraná 7,2. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 7 grados, Santa Rosa 0 grados 6 décimas. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país. Neuquén 2 grados 4 décimas bajo cero, Viedma 5, Rawson 2 grados bajo cero. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 3 grados 2 décimas bajo cero, Ushuaia 1,8, Puerto Argentino 3,4. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. Canal 12 continúa con los estrenos del 2018. Estamos trabajando bien. Los laterales. De lunes a viernes, entretenimiento y aprendizaje con... Importante que lo adquirimos a partir... 13 minutos en acción. Es el equilibrio. Y cuando me quise acordar, arranqué con mis clases... Aprender la compu y el retorno de Baila Conmigo con más ejercicios. Acá estamos otra vez, volvió Baila Conmigo, edición 2018. No te quedes afuera... Lunes,
más capítulos de Turismo Argentina. Interés mutuo más. La nueva ficción El Gen de Genaro. Los martes, fútbol regional con la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. Entrevista con el buscador en red. Y mis noches sin ti. Miércoles, de documentales, Médicos del Fin del Mundo. Gente Necesaria más la nueva ficción, Olimpia, Camino a la Gloria. Jueves, viernes, sábado y domingo a las 22, el mejor Cine 12. Sábados, Pampero TV Semanal. Los domingos, nuevos capítulos de Imagen de Trabajo. Viví la semana por la pantalla de la TV Pública Regional. Sumate al 12. Seguinos en Twitter. Búscanos en Facebook. Suscríbete a YouTube. www.noticias12.com.ar. Estamos en las redes.8 minutos pasaron ya de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos con las noticias aquí en Pampero TV. Y el SENASA y el gobierno de San Juan acordaron establecer una nueva estrategia para los programas fitosanitarios contra las plagas vegetales de esa provincia, especialmente para la alobesia botrana y la mosca de los frutos. El SENASA y el gobierno de San Juan acordaron delinear una nueva estrategia para llevar adelante los programas fitosanitarios contra las plagas vegetales en esa provincia, especialmente alobesia botrana y mosca de los frutos. Consideramos que después de 20 años de programas y con resultados que pueden ser mejorables, claramente teníamos que cambiar la estrategia. Esto fue el puntapié inicial para poder justamente empezar a hacer un diagnóstico y generar una estrategia diferente con respecto al programa de mosca, pero ya no solo pensado en mosca, sino que pensado desde el punto de vista sanitario. Eso implica considerar en un programa integral el resto de las plagas y también que los programas se adapten a la producción, que se adapten a los productores con digamos, que ellos se sientan involucrados en que realmente los programas que llevamos adelante son productivos para ellos y le dan resultados positivos. Esta forma de trabajo en la cual ellos están involucrados, que está en el marco de la nueva ley de SENASA también, es fundamental para que todos nos comprometamos y seamos responsables en las acciones que se llevan para los programas y que eso dé un resultado para ellos. El tema se analizó durante un encuentro entre autoridades de ambas partes, junto a sus equipos técnicos y representantes de la Cámara de Exportadores, en la sede central del SENASA en la ciudad de Buenos Aires. El compromiso ahora es continuar el trabajo técnico, más técnico específico, con encuentros semanales con el personal nuestro de la regional en San Juan y con la gente nuestra del programa para llegar a un documento acordado de nueva estrategia de funcionamiento de ambos programas.
La medida se enmarca en la Ley 27.233, que establece las responsabilidades que les caben a cada actor de la cadena productiva y busca un mayor involucramiento del productor agropecuario en el control de las plagas. Uno de los objetivos grandes de esta revisión es que el productor, que es finalmente el que va a tener el plus, digamos, en su producción por menos impacto de plagas, esté mucho más involucrado, entienda la problemática y sea parte de las medidas que haya que tomar. Son estrategias que vienen de mucho tiempo y que de alguna manera queremos eficientizarlas para tener mejores resultados en la provincia de San Juan. Es por eso que en conjunto con el SENASA trazamos esas estrategias en los equipos técnicos y en los operacionales también lo estamos haciendo. La provincia de San Juan tiene áreas de escasa prevalencia y otras bajo control de la mosca de los frutos. En tanto, tiene niveles bajos de Lobesia botrana con áreas cuarentenadas, dado que la técnica biológica de confusión sexual ha dado buenos resultados en el control de la plaga. Vamos a ver las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, los valores disponibles para la soja, 7.300 pesos la tonelada, maíz 4.100, trigo 6.000, girasol 7.500, sorgo 3.300 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 7.300 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 7.060, en Quequén 6.800, maíz en Rosario 4.300 pesos la tonelada, trigo en el mismo puerto, 6.050 pesos la tonelada, en Dársena, 6.309, en Bahía Blanca, 6.094. Girasol en Bahía Blanca, 7.512 pesos la tonelada, y sorgo en el puerto de Rosario, 3.300 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. La soja, al igual que el resto de los cereales, abrió la semana con bajas en el mercado de Chicago debido a pronósticos favorables a los cultivos en Estados Unidos y temores por la tensión comercial con China. Las caídas oscilaron los $7 la tonelada. En el mercado a término de Buenos Aires también se comenzó la primera rueda con retrocesos de $5.50 y $5.30 para las posiciones julio y noviembre. El maíz finalizó con bajas cercanas a los $4 en el mercado internacional, producto de ventas técnicas y de pronósticos climáticos favorables a los cultivos de Estados Unidos. En el mercado porteño, la caída fue dispar debido a que la posición julio estuvo en casi $5 por debajo que en la ronda del viernes y la de diciembre a $4. Los futuros del trigo también cerraron en terreno negativo durante la primera jornada de negocios en Chicago, presionados por el avance de la cosecha en Estados Unidos y la debilidad del resto de los productos. Los contratos cayeron unos $6.50 entre los contratos de julio y diciembre. En el mercado a término de Buenos Aires, los valores del cereal con entrega julio y diciembre cayeron un promedio de $2 en un escenario más calmo a nivel local. En la puna jujeña hay baches de oferta forrajeras que son cubiertos con el pasto llorón. La siembra más popular de esta megatérmica es la labranza convencional, que daña la estructura del suelo. Para poder contrarrestar estos efectos, en el INTA Abra Pampa están probando otras máquinas que sean igual de eficientes, pero que reduzcan también los efectos negativos sobre el ambiente. El pasto llorón es una gramínea introducida en la Argentina en la década de los 50. Se introdujo en la zona pampeana y posteriormente, alrededor de los años 60, se introdujo en la puna. Hoy es prácticamente la única especie de pastura que se siembra a secano, digamos, en condiciones extensivas en la puna. Para hacer la siembra de pasto llorón se hace labranza convencional. Se pasa primero un arado de discos y luego una sembradora Lister, que tiene una reja que hace un surco profundo de unos 30 centímetros y en el fondo de ese surco se deposita la semilla. Ese sistema, si bien es muy eficiente en el sentido de que acumula humedad y la eficiencia de plantación es elevada, es muy destructivo del ambiente, ¿no? Hay mucha remoción del suelo, hay también pérdida de humedad del suelo en las labores previas a la siembra. Y bueno, hasta ahora no se habían probado otro método alternativo.
En la puna, al igual que lo que sucede en el resto del NOA, pero digamos de una manera más acentuada, hay un periodo muy largo en el que no hay precipitaciones, ¿no? Lo que vendría a ser la estación seca, y que se produce un bache de forrajero. Es decir, los animales no tienen alimento, o el alimento que hay es de mala calidad. Entonces, la idea de sembrar pasto llorón es justamente mejorar la oferta de forraje, un forraje de un poco mejor calidad que lo que puede llegar a ofrecer el pastizal natural. Bueno, de esa manera también se pueden recuperar áreas que han sido degradadas, sobrepastoreadas, recuperarlas relativamente rápido con la siembra de una pastura. Y bueno, la idea de probar otra maquinaria es justamente buscar un método que sea más amigable con el ambiente y a la vez también más económico, ¿no? Porque el hecho de realizar varias labranzas para la siembra es también bastante caro. Si bien la agencia de la Quiaca lo ofrece a los productores a precios subsidiados. Acá en la experimental se están probando dos máquinas. Una es un arado de cincel con un cajón sembrador. Digamos que no es una máquina nueva, sí es nueva por ahí para la zona, pero digamos es un tipo de maquinaria que se usa en otras zonas. Y la otra máquina que se está tratando de adaptar y en la que por ahí se apuesta un poquito más es un rolo que tiene una serie de púas y al que se le ha también añadido un cajón alfalfero. Bueno, se han hecho distintas pruebas con este rolo, se han probado distintos tipos de púas para ver las dimensiones del pozo que hacen, porque un aspecto crítico, sobre todo aquí en La Puna, que es una zona árida, es tratar de conservar y de cosechar la mayor cantidad de agua posible en el lugar donde está la semilla. Hacer una siembra, por ejemplo, con un arado de cincel que hace un surco y acumula la humedad en el fondo del surco, o este rolo que tiene una serie de púas que hacen pozos y en el fondo de cada uno de esos pozos es donde se ubica la semilla. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, recordó que desde el 1 de junio los frigoríficos faenadores de carne porcina quedan obligados a ingresar un pago a cuenta de ingresos brutos como uno de los requisitos para poder producir. La medida forma parte de las resoluciones conjuntas 4251 y 4252 que se publicaron en el boletín oficial. Cabe recordar que la nueva condición se agrega a la obligación de ingresar el pago a cuenta de IVA previo a la faena y al empadronamiento de los integrantes de la cadena comercial de haciendas y carnes porcinas dispuestas por la Resolución General de AFIP 4199. Asimismo, a través de la Resolución General 4250 se amplió el uso de la liquidación de compra-venta electrónica de las operaciones de hacienda bovina y bubalina para la especie porcina. Durante el mes de mayo, el SENASA intervino en la fiscalización de 834 toneladas de fibra de algodón con destino a exportación. La última intervención del mes se realizó sobre un cargamento de 250 toneladas que se dirigía al puerto de Buenos Aires, desde donde será trasladado vía marítima a Turquía. De las 834 toneladas que Chaco envió al exterior durante el mes de mayo, 386 se enviaron a Indonesia, 250 a Turquía y 198 toneladas tuvieron por destino a Brasil. La liquidación de divisas por parte de los agroexportadores creció 21,8% en mayo último con relación a abril y se prevé que siga aumentando en junio, informaron las cámaras empresarias del sector. Sin embargo, respecto a igual mes de 2017, el ingreso del agro se dio un 32,6%. Según el reporte mensual, durante el último mes, las compañías de la actividad liquidaron más de 1.677 millones de dólares. Asimismo, indicaron que el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 31 de mayo ascendió a casi 7.800 millones de dólares, un 15,3% menos que en el mismo periodo de 2017. Durante todo el año pasado, la liquidación de divisas por parte de las empresas agroexportadoras totalizó 21.399 millones 84.083 dólares. Mañana 6:30 de la mañana nos volvemos a encontrar. Que tengan todos una excelente jornada y gracias por acompañarnos. Thank you.